¡Esa peña! Aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG. ¿Y qué vamos a abrir hoy? Hoy vamos a abrir cartitas japonesas, porque tenemos por aquí este producto de Mask of Change, de la última colección japonesa que ha salido. Estaba a puntito de salir ya Night Wanderer, pero todavía esta es la última. Y este es un producto que salió un poquito más adelante de cuando salió la Booster Box. Y es un producto que yo pues dije, va, lo compro. Luego me arrepentí, no lo pude cancelar y me ha llegado. Y al final he dicho, pues bueno, pues venga, ya que me ha llegado, pues vamos a hacer apertura. No es un producto muy allá va, es un producto distinto para ser japonés, porque japonés normalmente solo suelen salir las Booster Box y de vez en cuando pues te sale así un productito especial como este, con esta Jumbo de Ogerpon. Son pocos sobrecitos, no es muy allá va, no hay muy ratio, no tiene ratio prefijado, así que puede que no salga incluso nada de los 8 sobres. Pero bueno, ya que me ha llegado, pues he dicho, pues venga, pues vamos a abrirlo. Pero, como esto iba a ser solo poquito para abrir, pues os voy a enseñar otra cosita que me ha llegado, que es esta caja de aquí. Y esto es algo que me consiguió un colega hace mucho tiempo. Muchas gracias, Sam, por cierto, por conseguirme esto. Y os voy a enseñar, que igual os gusta, son cositas del Pokémon Center de UK, de Inglaterra. Y están bastante, bastante guays. Ha tardado un poquito en llegar porque me lo han mandado un poquito tarde. Pero bueno, por fin lo tengo aquí y os voy a enseñar qué viene. Que aparte me ha dicho que me manda una sorpresita. Así que a ver lo que hay dentro. ¡Vamos allá! Vale, lo primero, por aquí tenemos la cajita, esta cajita de Ogerpon con la Jumbo de Ogerpon, que no me entra ni en el plano, es demasiado grande la cajita. Por aquí veis el contenido, viene la Jumbo, viene luego el Ogerpon, que es el mismo que tuvimos nosotros en la promo de Twilight Masquerade, que tenemos por aquí atrás. Una monedita, esta que también nosotros nos vino dentro de la colección, pero en Japón vino como promo, que no me acuerdo cómo se llama, son las máscaras, las cuatro máscaras. Y vienen 8 sobrecitos, ya está, eso es todo el contenido. El precio pues es más económico, lógicamente, que cualquier otro producto japonés, más barato que una Booster Box y demás, por eso, porque son pocos sobrecitos, por mucho que te vengan las promos, pues bueno, el producto pues no es muy muy allá va. Así que vamos a abrirlo, no quiero romper mucho la cajita porque ya que está guay como expositor aquí para la Jumbo, pues así se va a quedar todo la Jumbo dentro de la cajita. Me la guardaré, últimamente ya las cajas, al principio me las guardaba todas y ya las estoy empezando a tirar, pero esta por ejemplo, pues mira, ya que viene así guay para exhibir, pues así se va a quedar. Vale, por aquí vemos que tendrá algo de... Ah, no, iba a decir algo de propaganda, pero esto yo creo que es... Viene un stand para ponerla... Ahí está. Para ponerla Jumbo, que no la voy a sacar, porque como acabo de decir ahora mismo, pues la Jumbo se va a quedar dentro de la cajita. Y que vienen aquí con las cuatro Ogerpon, el Tilmas, el... No sé qué me pongo, si no me acuerdo. El de fuego, el de agua y el de tipo lucha. Vale, por aquí vamos a apartar la cajita, que ya me molesta un poco. Por aquí tendremos ya... lo que es la cartita Jumbo. Aquí tenemos, pues muy guay, con el back japonés, lógicamente. La verdad que bastante endeble, es curioso, es distinto, es como si fuese distinto material a las cartas normales, cuando las Jumbos occidentales son el material, el cartón es como igual. Este me da la impresión de que es distinto, no sé, cosas mías. Por aquí tenemos la Jumbo, por aquí tendremos los sobrecitos y las otras dos promos, entiendo. Vale, por aquí, uy, vienen los sobres como empalmados dentro de aquí de una bolsa. Vale, la monedita, que es enana, es completamente enana, acostumbrado a las monedas occidentales, que son súper grandes. No quiere ni enfocarla de lo pequeño que es. Ahí está, enfocada, muy chulo, la monedita de Ogerpon, mini monedita de Ogerpon. Y por aquí vamos a sacar las otras dos promos que tenemos por aquí. El Ogerpon, igual que viene con un plastiquete, el Ogerpon, lo mismo que la Jumbo. Y lo dicho, es la misma que viene en Twilight Masquerade. Ah, y esta viene como reverse, la de las máscaras. Promo 149 y la promo 148. Estas sí que vamos a enfundarlas, que estas las dejaré fuera y se irán al álbum, por ejemplo. Vale, la monedita, pues la monedita sí que se va a quedar dentro. Ahí, cerrar, cerrar. Vale, ya dejo por aquí esto. Y lo dicho, fundita. Como estas fundas, no sé dónde las he sacado. He estado ordenando un poco esto y me han aparecido fundas, pero esto está hecha una mierda. Pero bueno, ahí se queda. Y otra fundita para la otra promo. Lo mismo, esta también está usada, no sé. Yo pensaba que las había sacado del paquete de fundas, pero resulta que serían pues de haberlas usado alguna otra vez. Y nada, vamos con los 8 sobrecitos. A ver si... ojalá. Por lo menos una AR, yo ya con una AR me conformo porque lo he dicho, estos sobrecitos no tienen ratio, 2, 4, 6, 8, así que puede ser que incluso no venga nada de nada de nada en estos 8 sobres, o una simple X, o pues, ojalá, quién sabe, igual una secreta, estaría guay sacar una secretita, una full art, o quién sabe, una alternativa texturizada, estaría muy guay.
Vamos a pasar uno hacia detrás, hacia adelante, no hacia detrás, la de detrás hacia adelante. Y vamos a ver este primer sobrecito Poliwag, Drippy. Y nada, este primer sobrecito vacío, me he dejado por aquí el plástico del que protegía las promos. Vamos con el segundo. Vamos, uno, un hit, ¿no? Uno por lo menos, aunque sea una X, por lo menos, por enfundar alguna cosita. Tiro los sobres. Vale, vamos por aquí con Glalai, Aplin, Abram, por aquí Seeking y una flauta. Pues nada, segundo sobre vacío también. Este producto, la verdad que para abrir, lógicamente, pues no es el mejor producto. Si quieres abrir sobrecitos, pues es mejor que te tires a por una booster box o a por sobres, incluso sobres sueltos. Si tienes posibilidad de estar en Japón y comprar sobres sueltos de una booster box, te merece mejor la pena comprar 8 sobres, que puede ser que tengas más posibilidades que comprar este producto. Si quieres las promos, pues bueno, pues bien, está bien. Al final son las mismas promos que en Occidente, tampoco no es nada del otro mundo tenerlas en japonés. Pero bueno, lo dicho, que como producto para conseguir hits, pues no es el mejor. Y vamos a ver, pues por aquí tampoco. Tercer sobrecito con nada. Venga, vamos a ver. Uno por lo menos. Este producto salió uno parecido con V-Star Universe, que salieron tres en ese caso, salieron con tres Jumbo, y yo creo que ese es mejor, porque V-Star Universe, que me trabo, por lo menos pues en cada sobrecito te venía algo, aunque sea una X o V's, ¿no? Eran en esa generación. ¡Vale! Bueno, bien, perfecto. El Dripling es esta, la evolución esta nueva de Aplin. Vale, bueno, oye, venga, una R por lo menos. Mira, yo pensaba que yo digo, vale, si viene seguro que solo es una X o así. Pero no, pues mira, ha venido una R. No es la que más me guste, pero me falta, así que contento. Contento, llevo la mitad de los sobres, oye, igual sale otra, quién sabe, vamos a ver. Y no sé qué estaba diciendo antes de que saliese el Dripling. Bueno, pues nada, alguna tontería estaría diciendo, como siempre. Vamos a ver este otro sobrecito con Clefable. Vamos por aquí con Sinx, Moldin y un Alakazam holográfico. Bueno, hit, vamos a decirlo, hit, entre comillas. Ya sabéis que yo las solos no las cuento y ahora ya menos todavía. Las solos ya no las cuento como hit, porque ahora ya no son hits, o sea, ya es asegurado sí o sí una holo en los sobres. No es japonés, en japonés no te la asegura, lógicamente. Vale, vamos a dejar por aquí, vamos con otra hacia adelante, que este empieza con el profesor este, Finizen, Timbur, Swirlix y Sinischa holográfico. Madre mía, me pasa siempre cuando abro sobres japoneses, tanto de esto como de One Piece, que lo paso tan rápido que se me cruza el cerebro y no me acuerdo de los nombres. Lo repetiré siempre para excusarme. Siempre me excuso, oye, que es que lo paso tan rápido que no me acuerdo de los nombres. Pero es que no, me trabo y no se me olvidan los nombres. Y por aquí un ventilador. Y nada, pues último sobrecito, pues me parece que me voy a ir con un solo hit. Bueno, oye, por lo menos es una R. No, no, vamos a quejar. Una R de 8 sobrecitos. Y luego vamos a abrir la cajita a ver lo que me ha mandado mi colega del Pokémon Center. Bueno, yo ya sé lo que es porque se lo pedí yo, lógicamente. Pero bueno, a ver si os gusta. Tengo por aquí al gato ya. Venga a maullar. Vamos con este último sobre. ¿Qué va a tener? Pues nada, un Sandlash. Ni holográfico, ni nada, ni rara, porque es infrecuente. Pues nada, el único hit de la cajita de los 8 sobres por lo menos es una R. Pues bueno, pues está guay. Y nada, vamos a abrir la cajita, que cambiamos otra vez de plano y vámonos ahí porque esta caja es grande. ¿Y qué contiene? Pues contiene dos cajitas. Esto yo ya lo abrí para ver que esté todo bien. Pero lo que no he abierto es esto de aquí, que me ha mandado de sorpresa para felicitarme los 25.000. GG. Muchas gracias, Sam, por esta cajita. Y ahora vamos a ver lo que hay aquí dentro. Que como poco sé que hay un sobre de Lost Origin, porque junto con el otro producto que pedí para llegar al mínimo para gastos de envío gratis, había que meter un sobre, pues metí uno de Lost Origin y sé que está aquí dentro, pero hay algo más, porque esto es una caja un poco grande y pesa como para llevar, que lleve solo un sobrecito. Y el producto que realmente quería yo era esto de aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Este arte os sonará, de hecho voy a darle la vuelta porque esa es la parte trasera. Este tenemos por aquí el arte de la ola, de la Great Wave, con Pikachu haciendo surf, con Lugia, con Squirtle, con un montón de Pokémon. Esto yo quería el tapete, que si seguís a Ángela, a Mosok,
veréis ese tapete porque él sí que lo pudo conseguir, pero yo llegué tarde, no pude conseguir el tapete y dije, bueno, el arte me gusta. ¿Y qué es lo que he comprado? Pues esto es un puzzle de 1000 piezas del Pokémon Center, que está guay, es que me encantaba el arte. He dicho, pues bueno, por lo menos un puzzle y quién sabe, igual, pues me da por montarlo y pues me monto como si fuese un cuadro para decorar, no sé si pues para dejarlo aquí atrás o yo qué sé, en un futuro si tengo mi propia casa, que de momento vivo en alquiler, pues para tenerlo en mi sitio de grabación, el arte, que me encanta el arte de la Great Wave, este por aquí. Y nada, por aquí tenemos el puzzle, que era realmente el producto que compré. Y vamos a ver lo que me ha mandado por aquí. Vale, he tenido que abrir porque no podía abrirlo. Aquí detrás, yo creo que viene algo, detrás de lo de los 25K. Ah, vale, un mando, ¿qué es esto? Lo he roto un poco esto, pero no sé qué es. Vale, pues tenemos por aquí un mando, ya creo que puedo saber lo que viene aquí dentro, porque un mandito, y encima es RGB, o sea, para cambiar de color, creo que ya sé lo que viene aquí. Vamos a ver... ¡Ah, mira qué guay! Tenemos por aquí el sobrecito de Lost Origin, que ahora vamos a abrir. Y luego también, esto ya me comentó en su día que tenía y que me iba a mandar, tenemos promos, son promos de la peli de Te elijo a ti, que salieron en España hace un montón de tiempo, no sé de qué año es, 2018. Me dijo, tengo alguno que me ha sobrado, te lo mando. Y yo, ah, pues gracias, no tengo ninguna, son las promos de que viene el Pikachu con la gorra de Ash, varias posiciones. Y está guay, no tenía ninguno, ahora vamos a ver. Y el regalito que me ha mandado, vale. Vamos a quitar la caja. Es una lámpara muy, muy, muy chula. Por eso me imaginaba que viendo el mando, digo, será una lámpara o algo así. Muy guay, con forma de Pokéball, con las, como con las sombras o con las siluetas de los Pokémon. Está muy, 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 muy chula. Tiene aquí para colgarla, va por USB. Pues bueno, ya le buscaré un huequecito para ponerla. Así que muchas gracias, Sam, por este regalito. Y nada, vamos a abrir el sobre que queda, a ver si hay algo más. Vale, por aquí tenemos las promos, que las promos de momento las voy a dejar aquí selladas, ya veré si las abro o no las abro, me da pena abrirlas, paquete de promoción de Pikachu de Ash, vienen tres que creo que son aleatorias, hay 9 o 12 tipos de promos y venían tres en cada paquetito, de momento se ha quedado sellado, y aquí tenemos el sobrecito de Lost Origin, a ver si un poquito de suerte, quién sabe, un one hit wonder, no sería, bueno, un one pack magic, ojalá, de Origen Perdido, que estuve hace poco buscando ese Giratina, tenéis ahí el vídeo abriendo bastantes sobrecitos de Lost Origin buscando Giratina, de momento no ha salido, así que, oye, quién sabe, igual en este único sobre, sería increíble, en un solo sobre que tenía guardado desde hace tiempo que viniese Giratina. Vamos a ver, 1, 2, 3 y 4, y empezaremos con energía, bueno, terminaremos con energía de tipo oscuro, de tipo planta, y nada, vamos a ir con el sobre, pero antes, que me he olvidado, os recuerdo, suscribíos al canal si no estáis suscritos, y dadle al botoncito de me gusta, y a ver si hay un Last Pack Magic, ahora sí que sí, Last y One Pack Magic, vamos a ver, Slugma, Dynamo, Litleo, Meditite, por aquí tenemos a Celos, por aquí a Cramoran Rivers y... ¡No! ¡Gudra holográfico! Pues nada, pues solo nos vamos a ir con un hit hoy de la apertura, pero bueno, yo es lo que me esperaba, tampoco esperaba gran cosa, pero bueno, ese regalito me ha hecho mucha ilusión, tenía ganas de recibir ese puzzle y he abierto este productito, pues bueno, una apertura un poco distinta a lo normal. Así que nada, con este Dripling yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!